If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly and in every way be fair? If I give my heart to you, will you give me all your love? Will you swear that you'll be true to me? By the light that shines so bright, and will you sigh with me when I'm sad? Smile. ¡Hola, chicos! Bueno, pues esta es mi propuesta para los Knicks Spain Face Awards 2018. Y bueno, voy a empezar con lo que es el tutorial. Hice el primero el cuerno que hay aquí, que ya veis. Lo hice con un lápiz así cremosito, pero no blanco, en color pues hueso. Y bueno, lo esparcí por todo el cuerno y luego lo difuminé súper bien. Y bueno, lo seguí todo porque ahora vamos a aplicar lo que son las sombras. Y utilicé sombras marroncitas pero tirando a grisáceas y vamos creando lo que es el cuerno. Y también le iba alternando con lápices cremosos que son para ojos, pero bueno, marroncitos. Y ahora veréis que en los puntos más altos pues aplicamos lo que son las luces con blanco. Todo lo difuminamos súper bien. Y bueno, en cámara no se aprecia el cuerno como realmente es, porque se me puso la piel súper roja y bueno, porque la perspectiva tampoco ayuda. Pero luego utilicé el delineador de NYX para hacer como un trazo más que se viera entero, sin difuminarlo, aunque lo aclaré un poco. Y luego con un lingerie en el tono Cover Show me hice lo que es la pieza que sujeta el cuerno, el colmillo. Y con el otro lingerie en el tono Cashmere Silk pues hice luz, y con un delineador negro pues la sombra. Cada uno en su lado perteneciente, como ya ves lo difumino súper bien, y luego con un lápiz pues hago como unas vetas. Y luego pues ya empezamos con lo que es la cara. Me puse toda la cara llena de crema hidratante porque mi piel estaba sufriendo ya estos días. Y bueno, con un primer me lo pongo por toda la cara para tapar los poros. Y ya luego hice lo que es la corrección de color, que aquí no se ve tan verde, pero bueno, el verde para rojeces. Esta es mi cara verde. Porque no eran rojeces, eran como heriditas, pero bueno, no pasa nada. Hice lo que pude, porque la costra vuelve a salir, o sea, el maquillaje no lo aguanta. Lo intenté tapar como pude. Lo difuminamos todo súper bien, luego con la base. Y bueno, pues antes de sellarlo, lo que hice fue hacerme lo que es iluminar y contornear en crema. Y bueno, ya sabéis, en los puntos más altos clarito la luz, y en los puntos más adentro, más hundidos, oscuro las sombras,
que aquí en cámara no se aprecia el color más oscuro del contorno, pero bueno, me creéis, ¿vale? Que es contorno. Lo difuminamos todo súper bien a toquecitos y luego ya me sellé la base, obviamente. Bueno, me lo sellé todo. Y utilicé primero polvos y luego polvos sueltos. O sea, primero polvos compactos y luego polvos sueltos. Esperé un ratito y luego los saqué todos. Y bueno, luego me bronceé la cara a tope. Más que maquillaje social. O sea, aquí os podéis exceder un poco con el polvo bronceador. Queríamos así más estar morenitos. Tampoco quería estar negro. Pienso que no es un disfraz. No hacía falta que estuviese moreno para poder ser de una tribu africana. Bueno, dejado el tema este, vamos a lo que son las cejas, que utilicé un delineador en gel negro para que quedasen súper marcadas y que me diese mogollón de expresividad. Y la otra ceja igual, lo único que tengo en esta ceja no tengo remolino, así que me lo tuve que pintar. Pero bueno, quedó bastante parecido. Las cejas son hermanas, no gemelas. Las peiné todas hacia arriba para que se viesen así como los pelitos. Y luego me puse el mismo delineador en gel negro. Lo utilicé para hacerme como un ahumado, pero no quería que fuese muy glamuroso. O sea, quería que fuese más como mancha de carbón. Así que lo fui construyendo muy a poco para ver hasta qué punto iba a seguir poniendo negro. Ya veis, solo en lo que es el párpado exterior y abajo también, siempre el exterior, no puse adentro porque quería que me rasgase un poco el ojo hacia afuera. Aquí me veis muy concentrado difuminando porque ya veis, los ahumados es difuminar a tope. Y luego con el lingerie en el tono Cabaret Show me hice como lo que es unas bolitas, unas redonditas, que es una pintura africana de tribu. Esto me estuve en un proceso de investigación. Y luego en el centro le aplicó el otro lingerie en el tono Cashmere Silk y lo selló con una sombra teja. Y con el delineador en blanco de NYX, maravilloso, me hice unos puntitos alrededor de la redondita que podéis ver. Pero la parte de arriba los hice como más irregulares y más grandes. Es que ya sabéis, la pintura africana es súper natural, con pigmentos y regular, así que pues en los puntos que veía pues lo hacía más que pudiese quedar bien irregular. Iluminador, aplicamos sobre todo iluminador, esencial. Y luego pues vamos a lo que es la parte negra, que utilicé el crema color de NYX. Me puse un celo para que quedase más recto y se me olvidó que primero tenía que hidratarme la piel porque esa parte de ahí no me la había hidratado, y aparte que así el crema color se trabaja mejor con la piel debajo hidratada. Así que bueno, pues ahora ya sabéis, chicos, difuminar a tope y bueno, pues a construir lo que es el cuerpo de color negro. Estuve un buen rato para lo que es hacerme toda la parte de adelante, los brazos, la espalda, y luego los pies y las manos ya me lo hice en la playa porque no necesitaba ni la esponja, con las manos ya valía. Así que bueno, aquí os dejo cómo me estoy blending todo. Y quiero decir que, madre mía, he estado a punto de no poder grabar el vídeo porque aquí en Cataluña está haciendo un mal tiempo. Bueno, hizo un mal tiempo estos días que no os lo podéis ni imaginar. Todos los días un montón de viento, lloviendo. Y bueno, ese día me veis a mí a 10 grados en la playa con un viento que moría. Fue, vamos, se me rompieron un montón de cosas del atrecho. Es que fue de risa. Y estoy pensando hacer un making of, pero bueno, eso ya lo veremos. Ahora vamos a seguir con el tutorial, que aquí me lo estoy sellando todo con polvos blancos. Lo suyo sería sellarlo con sombra negra, pero obviamente no dispongo de tanta sombra negra para que diese más intensidad. Pero bueno, ya creo que este resultado me gustó bastante. Bastante uniforme y homogéneo todo. Lo sellamos todo súper bien, porque si no, la pintura que aplicamos luego pues no se mezclaría, digamos. Y con un agua color dorado hago puntitos, y con el Vivid Bright
marrón, bueno, naranja de NYX, hago estas rayas y, bueno, el delineador de NYX. Es que esto os lo narro, pero se ve muchísimo mejor en aquí en pantalla. O sea, estoy así como un poco que sobro, ¿no? Mi voz. Bueno, bueno, luego le di unos puntos de luz en el agua color dorado y seguí hacia arriba. Me puse unos puntitos entre la raya negra y mi cara. Y con la misma sombra teja que he utilizado en las bolitas, me hago como este rectángulo en el labio inferior y luego una rayita con el delineador blanca que creo que queda súper bien. Le dio un toque muy guay. Y bueno, con el lingerie oscuro, el de los dos, el Cabaret Show, me hice como lo que es la cuerda que sujeta el cuerno. Y lo fui construyendo poco a poco porque es muy difícil ya después pintar encima del negro. Así que lo hice con el lingerie, con una sombra y luego le di con un toque con el Vivid Bright. Aquí me puse un poco de colorete en el labio superior, un poco de rímel y ya estaría lo que es el maquillaje. Este soy yo en la playa retocándome con polvos. Vamos a los accesorios para la corona. Lo que utilicé fue primero un cartón para construir lo que es la base del diámetro que queramos, que veamos que sujete todo, y de la medida de nuestra cabeza. Le hice dos agujeritos de esta forma, da igual la forma que hagáis, para poder sacar flores luego, y luego en vez de pegarlo, porque pensaba que se iba a caer, hice como si fueran unos cordones de zapatillas. Lo quise atar, porque pienso que eso es más seguro, porque llevaba mucho peso encima. Así que bueno, pues lo atamos como unos cordones y luego lo pintamos absolutamente todo, que no se vea nada. Y bueno. ¡Quema, quema! Aquí ya es lo que vamos a hacer, es construir toda la corona con pino, con palmera, con todo lo que queramos. La dificultad aquí está en que son materiales naturales y no están hechos para esto, así que se rompen con mucha facilidad. Le até la pluma a la punta del palo y luego hice como pequeñas decoraciones. Pegué cortezas, pegué tronquitos, todo lo que queráis, que veáis que queda bien para intentar disimular el cartón negro. Así que con paciencia a pegar todo, chicos. Aquí le estaba poniendo un poco de decoración de playa, como conchitas, caracolas y todo esto. Y bueno, pues estoy bastante contento con el resultado de la corona. Seguimos con la cinta esta que cuelgan las cosas. Utilicé alambre para construir lo que es la base. La pinté de negro y luego pues ya el trabajo es hacer bastantes pulseritas que cuelguen. Una técnica es utilizar como una aguja para meterlas más fácil las bolitas. Y luego pues atarlas al alambre. No hagáis caso a las conchas que he pegadas porque no se podían quedar ahí. Porque si no la otra corona no me cabía encima. Así que las tuve que sacar. Para el pantalón os dejo aquí arriba el patrón porque no se ve, no cabe en plano, que es muy grande. Así que bueno, tenemos que cortar dos partes iguales, el delantero y el de atrás. Y bueno, pues una vez tenemos lo que son las dos partes cortadas, las juntamos del revés y podemos coser. Aquí os dejo una foto de lo que hay que coser porque tampoco se entiende muy bien en la imagen. Hay que coser los laterales y el arco de la ingle, digamos. Yo lo hice a mano, pero esto con una máquina de coser lo tenéis en nada. Siempre coser del revés para que cuando le deis la vuelta al pantalón y quede del derecho, se vea la costura por dentro y quede genial. Luego cosemos una goma y la goma pues se la pegamos arriba, también del revés. Para esta falda, súper guay, utilicé hojas de palmera. Hice como diferentes grupos de palmeras. Las até y luego las pegué a una cuerda. Como veis, hice una cuerda súper larga y esta cuerda la pegué a otra goma exactamente igual que la del pantalón. Y cuando ya se sujetaba todo, como vi que quedaba feito, pues le pegué una tela y la deshilé. Los pendientes utilicé, son muy básicos, un palo, lo pinté de negro y le pegué dos conchitas de una de ellas que haya una pluma. Y el otro es como un aro donde cuelga un tronquito y luego a ese tronquito le pegué una pluma y de ese tronquito
colgué un accesorio. Y bueno, chicos, hasta aquí mi candidatura. Quiero darle las gracias a Nix porque nos da una oportunidad súper guay, súper divertida. Yo me lo he pasado genial. Y muchísima, muchísima suerte a todos los participantes porque estoy viendo que hay un nivel que, vamos, alucino.